Shalom y bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura semanal Rastafari número 25, la cual es titulada Tzav. Manda es de Zacheu. La fecha es sábado. De hecho, Shabbat Shalom y Senbet Selam. Buen sábado a todos quienes nos acompañan. Como decíamos, la fecha es sábado, abril 8. Son las 1:59 minutos PM. Ahora vamos a continuar con este estudio, como lo mencionamos, Tzav. Habíamos finalizado la presentación anterior. No recuerdo si finalizamos el tema, pero hablábamos de lo que hace al hombre tan grande, incluso más grande que los cielos. Creo que hay referencia en el libro de, o en la epístola a los Hebreos. Dentro de la porción de estudio que pertenece al Nuevo Testamento para este Shabbat 25, Tzav, creo que hay referencia a él quien ha sido elevado arriba de los cielos. De hecho, busco la escritura. La porción inicia para el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 7, versículo 23. Finalizando con el capítulo 8, versículo 3, si no estoy equivocado. Dejen, reviso eso. No, finaliza con el capítulo 8, versículo 6. Y dice, vamos a ver, no recuerdo la lectura. Sí, dice el versículo 26, capítulo 7, epístola a los Hebreos, dice, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pues el hecho que el hombre está capacitado para corregir el error lo exalta a una posición más elevada que cualquier otro creado dentro de la creación, siendo que esto implica el mejoramiento, el progreso, el avance. Así es de que el único error es decidir no corregirlo, y entonces el único error es decidir no corregirlo, y esto se convierte en una mancha perpetua o continua en nuestro vestimiento. De hecho, voy a desviar el tema un poco, aunque dentro del tema, pero voy a abrir camino para introducir una opinión. No lo presento como un hecho establecido, pero tengo una fuerte fe en que lo que queremos decir y vamos a decir es en verdad, pues, es, ¿cómo podría decirlo? Es lo que es, pero pues igual no tengo evidencia para sostener el clamo. Hablo de la situación o más bien la presentación, la plática que dio John F. Kennedy, el presidente que fue asesinado de los Estados Unidos hace bastante tiempo. Un poco antes de ser asesinado, hizo una plática en donde advirtió al país y en particular a los medios, a las estaciones de información, estaciones de noticias, los noticieros, los medios, es decir, todo lo que tiene que ver con la televisión y la propaganda, es decir, relaciones públicas, todo de ese tipo, les advirtió que es necesario dar luz a nuestros problemas, confesar nuestros errores, platicar nuestras vergüenzas y no ocultarlo, no guardar secretos. Creo que hizo referencia al hecho que la mismísima palabra secreto debe de ser abandonada y debemos de expresar todo abiertamente, en especial con el público, con los ciudadanos del país a quien les mandaba estas palabras. En el principio, más o menos, de esa plática, John F. Kennedy hace referencia a algo que le dijo un hombre de sabiduría, y aquí es donde introducimos nuestra opinión en que él se refería a Ketamawi Haile Selassie.
él quien le dio consejo a hacer ese cambio y tomar responsabilidad como el líder del pueblo estadounidense de Norteamérica y dirigirles esta palabra de advertencia y en cierta forma una expresión de necesidad. Así nosotros llevar a cabo una posibilidad de un mejor país en expresar lo oculto y no guardar lo secreto, es decir, exponer la oscuridad y alumbrar en luz de día, sea lo que sea. Entonces, nosotros personalmente creemos que hace referencia a Su Majestad Imperial. Sabemos que Jacqueline Kennedy encontró una cierta confianza con Su Majestad. No recordamos con exactitud la situación, pero prefirió ella estar en compañía de Su Majestad a estar rodeada por algunos otros después de el evento trágico del asesinato de John F. Kennedy. Y pues sabemos que al menos 50 o más días antes de ser asesinado Su Majestad, no digo, disculpen, antes de ser asesinado John F. Kennedy, Su Majestad Imperial había visitado y platicado con el presidente joven ese John F. Kennedy. Pero pues esa referencia que hizo de lo que le había comentado el hombre de sabiduría es lo mismo que nosotros hemos mencionado al iniciar esta plática, que el único error, la única equivocación que uno comete es el decidir no corregir el error, convirtiéndose en una mancha permanente en nuestro vestido o vestimiento. Habiendo dicho eso, podemos continuar con lo que tenemos pensado traer al frente para esta presentación y nos dirigimos al libro de Levítico, en donde inicia el estudio, la lectura para esta porción Shabbat número 25, Tzav, es decir, manda, es de Zacheo. Nos dirigimos al capítulo 6, libro de Levítico, Vayikra, en el hebreo, y él llamó, y nos dirigimos al versículo 15. A ver, dice, y tomará de él un puñado de la flor de harina del presente, y de su aceite, y todo el incienso que está sobre el presente, y harálo arder sobre el altar por memoria, en olor suavísimo a Jehová. Ahora, nos vamos a enfocar en esa palabra incienso. De hecho, a ver, tenemos la palabra en el hebreo que es traducida incienso, es lebona, lebona. A ver, que queremos traer al frente una nota que nos proporciona este sistema que utilizamos. Veamos aquí, oprimimos al atajo para lebona. Y nos lleva, veamos aquí si es posible, quizás se alcance a ver, quizás no, no hace diferencia, tal vez el enfoque no sea el mejor, pero pues el intento hicimos. En otras palabras, aunque no se ve muy claro, dice, bueno, quizás si lo volteamos, disculpen por la tardanza, pero intentamos pues traer al frente la evidencia un poco más. Con un poco de más claridad, dice frankincense, frankincencio. No sé, creo que no se traduce de esa forma porque al utilizar pues el internet para hacer traducción de esa palabra al español, solamente nos hizo referencia a incienso. Entonces dice llamado por por el color blanco del incienso más puro. Dice, veamos aquí. Dice, se habla de esto, se habla de esto como creciendo, o se dice de esto creciendo, no solamente en Arabia, vamos a ver si creo que no se ve, no solamente en Arabia, y da referencia a Isaías capítulo 60,
verso 6 y Jeremías capítulo 6, versículo 20, pero también en Palestina. Ahora, en otras palabras, no sé si desperdicio tiempo con el intentar poner el teléfono frente a la cámara, no sé si se ve claro, sé, la verdad supongo que no, pero como dijimos, el intento hacemos. Ahora, la razón que es importante y llamar la atención respecto a eso es porque empezamos introduciendo la presentación, estableciendo ciertos puntos principales que vamos a mantener como el objetivo, los temas de objetivo. Uno de ellos es cómo la historia de la reina Maqueda de Etiopía, reina de Sheba, esa historia y su encuentro con rey Salomón de Jerusalén, como se encuentra muy claramente inculcada, aunque en oscuridad, pero nosotros alusamos a eso que se nos ha entregado para compartir y comunicar con aquellos quienes son capaces de recibir y quien pueda recibir, que reciba. Pues uno de esos temas principales que guardamos como objetivo es demostrar cómo, aunque en oscuridad y en secreto, pero pues damos luz a ese secreto, al cabo nos lo ha revelado su majestad en Cristo. Vemos cómo esa historia se encuentra inculcada en el libro de Vayikra, Levítico en particular, en esta porción de estudio, Tzav. Y como lo hemos dicho, en todas las porciones de Shabbat, siempre encontramos clara referencia a Etiopía y nunca nos falla Jehová nuestro Dios para darnos oportunidad de continuar con ese patrón que se ha establecido. Entonces, diciendo todo eso, recordamos que ¿cómo se dice? El versículo que inició todo este estudio se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 20. Incluso lo leímos en una de las presentaciones anteriores y expresamos cómo eso fue lo que ardió, o no ardió, pero lo que encendió la mecha, o encendió el fuego, o encendió la luz, como quisiéramos decirlo, nos lleva a la misma conclusión, que la pasión ardía caliente, así como el fuego no debe de ser apagado nunca. Es instrucción que encontramos en el mismo libro de Vayikra, Levítico, y pues claro, todo en su apropiado orden, en referencia a los sacrificios o las ofrendas, ofrezas, no sé cómo se diga, pero nos dirigimos a Jeremías capítulo 6, versículo 20, donde dice, ¿a qué viene para mí este incienso de Saba, de Sheba, es decir, y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Y es pregunta, vuestros holocaustos no son a mi voluntad, ni vuestros sacrificios me dan gusto. Ahora, es importante notar cómo la significancia o la definición que nos proporciona el Blue Letter Bible Dictionary, como nos dio referencia a que no solamente se dice que del incienso que crece en Arabia, y claramente nos dio referencia a este versículo y a otro que vamos a adelantarnos a estudiar un poco más adelante, el cual es el libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 6. Nos dio esas dos referencias y continúa diciendo la definición o la significancia del frankincencio o incienso, diciendo que también habla de incienso que crece en Palestina. Ahora, no nos enfocamos en la referencia a eso, a ese incienso que crece en Palestina, pero sí nos enfocamos a la conexión que es clara del incienso que se utiliza para las ofrendas en los sacrificios, como dado en instrucción en el libro de Levítico, y cómo se conecta con Sheba. Habiendo dicho eso, nos vamos a dirigir a esa segunda referencia, que es Isaías, capítulo 60, versículo 6. De hecho, si leemos un poco atrás, o sea, unos versículos anteriores e incluso los finales del capítulo 59,
vemos que todo pues se alinea al pie de la letra como manifestado y como nosotros testificamos, llamados y verdaderos Rastafari. De hecho, el versículo 1, capítulo 60, Isaías dice: Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Con Etiopía, este y aquel nació ahí. Recordamos Salmo 87. Ahora, no sé si lo dije así con exactitud, pero hicimos traducción mental basado en el inglés. Dice, this and that, oh, disculpen, cuando dice que este y aquel hombre fueron nacidos en ella, es un versículo más adelante, unos versículos más adelante, pero dice, he aquí, con Etiopía, este nació en ella, o este nació allí. Pero ahora sí nos adelantamos al versículo de referencia, el versículo 6, que dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Eifa. Ifa, vendrán todos los de Sheba, de Seba, traerán oro y incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Entonces, recuerden, o sea, oro, incienso, Madián, Eifa, Sheba, y traerán alabanzas. Ahora, no vamos a hablar de esto en este momento preciso, pero recuerden, lo hemos traído al frente en presentaciones anteriores, de los reyes magos y cómo todos eran habitantes del imperio etíope. Incluso el mismo rey de reyes de Etiopía, quien reinaba en ese tiempo, cuando Jesús era un niño, el mismo rey principal del imperio, el rey de reyes de Etiopía, el Negus, se presentó incluso ante el niño Jesús ofreciendo él su parte. Y los otros que lo acompañaban eran de Seba y de Saba, o sea, eran gobernadores o reyes de otras provincias dentro del imperio de Etiopía. Y hay mucho detalle y mucha evidencia y mucho que platicar respecto a eso, pero en este momento no lo vamos a hacer, aunque sí finalizamos para cerrar esa plática, mencionamos nomás para que se sepa, que no hay necesidad de estar confundido respecto a nuestra posición en donde decimos que no hay diferencia entre Seba, Saba, Sheba y Etiopía, siendo que Etiopía, el reino de Etiopía abarcaba o reinaba sobre, disculpen, incluso Arabia. Cuando hacemos referencia a Arabia, en estos tiempos en los que pues en estos tiempos bíblicos de los cuales hablamos, Etiopía gobernaba o reinaba sobre grandes partes, sino sobre todo Arabia, sobre Sheba, sobre Seba, sobre Saba, y no solamente al oeste o al occidente del Mar Rojo, del Mar Bermejo, pero incluso al oriente del Mar Bermejo, es decir, en el Cuerno de África. Y cruzando el Golfo de Edén hacia lo que hoy se reconoce como Saudi Arabia, Yemen y todo eso, Etiopía ejercía, gobernaba o reinaba sobre todas estas tierras. Así es de que cuando decimos que todos los magos que se presentaron ante el niño Jesús para presentar ofrendas o regalos, presentes, cuando decimos que todos eran etíopes es porque todos daban tributo o todos eran miembros, o pues no miembros, aunque sí se puede decir eso, pero eran parte del mismo imperio, imperio etíope. Y la evidencia histórica testifica el hecho que Arabia nunca ha tenido o ejercido reinar o nunca ha tenido gobernato sobre el otro lado del cuerno de África, que es las tierras de Etiopía. Pero sí sabemos que Etiopía por mucho, mucho tiempo ha reinado o gobernado sobre las provincias de Arabia. Habiendo dicho todo eso, hacemos referencia, bueno, primero vemos nuestros apuntes para
establecer un poco de orden. Y pues nos indica aquí que sería buena cosa adelantarnos al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 4. Pero creo que antes de hacer eso, mientras encuentro la página, tal vez hagamos referencia aquí a nuestros apuntes, bueno, no nuestros apuntes, pero este teléfono, para buscar rápidamente otra referencia. A ver, que veamos aquí, buscamos Isaías capítulo 60, versículo 6. Y aquí está, tiene, vamos aquí, Midian, Efa, Sheba. Bueno, aquí no encontramos la referencia, pero bueno, como nos falló, continuamos con el plan original. Capítulo 25, libro de Génesis, versículo 4, el cual dice, y habrá, no, el 4 dice, y hijos de Midian, Efa y Efer, y Eneg y Abidá y Eldaá, todos estos fueron hijos de Ketura. De hecho, nos corregimos, era mejor empezar del versículo 1, dice, y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre fue Ketura, la cual le parió a Zimram, a Yoksam, a Medán, a Midian, y a Eshbak, y a Shua. Y Yokshan engendró a Seba, a Sheba y a Dedán. Y hijos de Dedán fueron Ashurim, Letusim y Leumim. Y entonces versículo 4 dice, hijos de Midian, Efa y Efer y Eneg y Abidá y Eldaá, todos estos fueron hijos de Ketura. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver esto con el espíritu y la carne. Según la carne, Abraham se unió con Keturah, y de Keturah desciende Sheba y Medián, Efa, estas referencias donde hay incienso, donde viene el incienso del que hablamos, que se utiliza para las ofrendas o los presentes, los holocaustos, los sacrificios. Ahora, no solamente esto, pero regresamos al hecho que, según las escrituras, Abraham se casó con Sarah en el espíritu, es como su esposa espiritual, a través de la quien tuvo un hijo maravilloso, es decir, en circunstancias espirituales, en circunstancias milagrosas, es decir, no de la carne, pero de la potencia del Espíritu Santo. Ahora, a través de esta unión vienen las promesas. Sin embargo, según la carne, después del vivir de Sarah, es decir, no pasa o no muere, pero vive, después de vivir, continúa viviendo Sarah, entonces Abraham se reúne con una mujer Keturah, de acuerdo a la carne, la voluntad de la carne. Entonces, Keturah da luz a entre muchos otros, pues unos cuantos otros, da luz a aquel quien da luz a Sheba. Y hacemos la conexión que la reina de Sheba es de la línea de Abraham con Keturah, con su unión con Keturah. No solamente finaliza allí, pero la cosa es que Keturah, la palabra Keturah desciende de la palabra Qatar, que es la misma palabra que se utiliza en distintas formas en las escrituras, pero es traducida en arder, en fuego, en lumbre, pues. No necesariamente lumbre, pero veamos aquí, es mejor buscar, bueno, es mejor referir a, creo que, no sé si sería más fácil buscarlo en el teléfono, quizás, bueno, teníamos pensado, si nos permiten un segundo. Keturah, vamos a ver, y nos va a dirigir a la misma referencia. Aquí la tenemos. Quiero hacer la conexión para ver cómo estas palabras es el H6989, Keturah, y nos lleva
De hecho significa incienso de una mujer, quien Abraham se casó con ella después de, aquí dice muerte, pero nosotros hacemos corrección, después de la vida de Sarah. Ahora, si nos vamos hacia la raíz de Keturah, nos lleva al H6999, que es Qatar, y nos da significancia de, pues, el ofrecer olores o aroma, el quemar incienso en honor a una deidad. Entonces vemos la conexión. Incluso la raíz de Shiva siendo Keturah, la raíz de Keturah es la misma, el mismo incienso al que se hace referencia. Ahora, como lo hemos dicho, no estamos tan completamente seguros que lo expresamos en la mejor forma, pero pues estos videos solamente son una forma para que quienes nos acompañen vean otras formas de ver las escrituras, vean formas de estudiar por sí mismo, que al cabo no importa lo que yo sé ser verdad, es necesario aprender cada quien por sí mismo, porque no se convierte en algo real hasta que uno lo vive por sí mismo, manifestando la misma enseñanza en vida, como es dado a nosotros o mandado en este caso a nosotros como instrucción. Habiendo dicho todo eso, regresamos al libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo 6, y hay referencia al oro, incienso, y nosotros agregamos a esto la referencia que encontramos en el Salmo 72, un salmo para el rey y para su hijo, versículo 9, donde dice: y los etíopes se postrarán delante de él, y sus enemigos lamerán el polvo. Cosa que en el hebreo y en el inglés no se traduce como los etíopes, mas se dice aquellos quienes habitan en el desierto, se postrarán delante de él. Pero basándonos al etíope, al amhárico y al español, sabemos que dice: y los etíopes se postrarán delante de él, y sus enemigos lamerán el polvo. Etiopía, Befitum, Etiopía, Yeseltalu, Elatochum, Afer y el Salu. Esa sería la traducción. Los etíopes se postrarán delante de él, y sus enemigos, Elatochum, Afer, el polvo, el Afer y el Salu, lamerán. Ahora, habiendo dicho eso, regresamos, como dijimos, al capítulo 60, versículo 6 del libro del profeta Isaías, y ahora hacemos otra rápida referencia a la presencia etíope en todo esto. Cuando dice las alabanzas, la palabra en el hebreo es tehilá, y es como algunos, estoy seguro, ya lo saben, el libro de los Salmos es Tehelim. Ahora, Salmos, bueno, Tehelim es decir alabanzas en plural, las alabanzas en forma plural, pero significa al alabar con gracias. Pero cantos o cánticos se traduce a algo similar a la palabra que es utilizada en el etíope, es decir, mezmure David, salmos o cánticos de David. Ahora, en el hebreo, la palabra para cánticos también es como mezamur o mus, algo muy, muy, muy parecido. En otras palabras, es la misma palabra, pero bueno, es la misma palabra con diferente pronunciación o sonido, énfasis en el vocal, o diferente vocalización al vocal, pero es uno y lo mismo. Ahora, Tehelim es incluso de esta misma palabra, que es el H8416, Tehilá, que es, pues, como dice aquí, alabanzas, un cántico de alabanzas, una persona, la persona celebrada o alabada, respecto a gloria, quizás. Bueno, habiendo dicho todo eso,
nos vamos un poco más en la profundidad de esa misma palabra, tejilá, y nos lleva a la raíz de esas dos palabras, que es el H1984, que es halal. Ahora, aquí para halal nos dice que es, por significado, el ser claro, el ser brillante, el ser como sharp, sharp, o sea, el ser con el tono y el sonido, el ser brillante, el ser preciso con el tono y el sonido, pues el shining, como el brillar, pues sí, brillante, sería lo mismo. El hacer un show o unas, vamos a ver, a lo que nos queremos brincar es esta referencia que dice aquí. Ahora veamos si quizás, y con esto vamos a finalizar la presentación, porque como dijimos, queremos guardar las presentaciones al menos media hora porque no sabemos si va a fallar el aparato después de ese tiempo. No se ve muy claro, pero dice, Etiopía, las mujeres de Etiopía, en ocasiones de regociar públicas, del regociar, o sea, de la, sí, del regociar públicamente, son acostumbradas al repetir los sonidos, el, como vemos aquí, de donde se hace el, que es el regocijar o regociar, no sé si se dice el ser feliz, pues no sabría cómo traducir eso, pero pues estoy seguro, algunos están acostumbrados con ese acto de que se practica en Etiopía, en el repetir las palabras el, de donde viene el halal. Ahora, para agregar a eso, es importante entender que ese sonido es la raíz del aleluya, pero el aleluya es el regocijar el corazón, el dar gracias en alabanza con este sonido del repetir el, es como repetir jal, 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 es decir, poder, 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 Dios, 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 y por ejemplo, Elohim es el plural singular, pero él es pues la forma, ¿cómo se podría decir? La forma singular de la fuerza, del poder. Y vemos que finaliza con ya, el nombre de Jehová, pero expresión de la revelación, es decir, cuando uno dice Yahweh, es decir, yo soy quien yo soy. Cuando uno dice Yah, es decir, yo soy. Él es. O sea, ya se ha revelado. Entonces es aleluya. Halal, el, ya. Aleluya. O el. O sea, expresión de felicidad y regocijar. Regociar al hecho que Él es. Es un nombre que se utiliza cuando uno es liberado del yugo, del pecado, del error. De la captividad, de la prisión, de la oscuridad, y da testigo en felicidad a él quien es, que se ha revelado ser y se ha demostrado verdadero. Ahora vamos a finalizar con, espero que con tiempo me sienta un poco más cómodo. Vuelvo a mencionar que no estamos completamente pues conformes con la forma que hemos estado haciendo estas presentaciones, pero pues por algún lado se empieza. De hecho, buscamos nomás para, no sé si es una buena idea utilizar esto, nos distrae un poco, pero pues sé que va a ser un poco de ayuda. Ahora buscamos un video nomás para Etiopía, nomás para hacer referencia a ese sonido, pues, y pues finalizar con esto.